Hola, hola, bienvenidas chicas. Ya veo que hay vistas, pero no veo quién. Y bueno, vamos a hacer algo rapidito, ¿ok? Rosalinda, bienvenida, Rosalinda. Azulita, Miss Azulita, bienvenida. ¿Cómo está? Andy. Vamos a hacer una clasecita rápido. Díganme si se ve y se escucha bien, por favor, porque a mí se me ve borroso. Se me ve borrosa mi pantalla. Díganme si se ve bien. Es Whitney. Bienvenida. Bienvenidas, chicas. Ayúdenme a distribuir para que hagamos rapidito nuestro proyecto del día de hoy. Eso no es lo que tenemos pensado, pero es un proyecto rápido que me pidieron para mañana. Y bueno, pues quiero compartírselos, ¿ok? Va a ser un portalápiz de Sonic. Andy. Belinda, bienvenida, Belinda. Va a ser un portalápiz de Sonic. Gracias, Rosalinda. Así es que, bueno, pues vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Ya va a acabar nuestro maratón, chicas. Miren, yo me lo pidieron exactamente de esta medida. Esta medida es una lata de frijoles de 650, me parece. 650 gramos. Ya no me acuerdo cuántos gramos era. Pero me la pedían de 500, pero de 500 no hay. Entonces, fue de 650. Es una lata de frijoles de esa marca amarillita. Entonces, pues vamos a hacerlo con este. Es la medida que la clienta me está pidiendo, ¿ok? Y voy a ver cómo se ve, porque creo que tiene muy buen tamaño. Vamos a forrar nuestro botecito. Déjenme le marco por acá. Yo espero les sirva, chicas, ahorita que vamos a regresar a clases. Espero les sea útil. Miren, le voy a dejar dos dedos en la parte de arriba. Ahorita les tomo la medida para que eso vaya por dentro, porque me di cuenta que esta parte corta. Me corté tres veces en los dedos al lavarla. Pero es la medida que les están pidiendo en la escuela. Entonces, pues bueno. Lo que estoy haciendo aquí es marcar mi lata. No sé si se vea la marca. Estoy marcando mi lata. Hola, Sally, bienvenida. Para que pueda yo cortar, ¿ok? Y vamos a llegar hasta acá. Va a ser un portalápiz de Sonic. Yo sé que ustedes ya esperan otras cositas, pero ahorita por el maratón pues no podemos meternos mucho. Pero ya vamos a hacer la mano de Merlina, vamos a seguir con nuestros Harry Potter. Gracias, Miss Azulita. ¿Cómo está Mateo, Salí? Vean, yo escogí un azul porque vamos a poner el azul fuerte para que se vea la diferencia y se vea bonito, ¿ok? Es para un niño que se va a ir al kinder. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo lo más bonito que podamos. Va a ser rápido, no nos vamos a tardar mucho, si acaso una hora, no creo más. También los suyos se van al kinder. Ay, sí. Mateo, ¿quién sabe qué le ha dado? Que no puede dormir. Antes bien que se dormía su hora y todo. Pero bueno, pues todo va cambiando, ¿verdad? Está calentando mi pistola, por eso estoy haciendo tiempo. Les digo, pues yo ya quiero también avanzar, pero ahorita por el maratón, pues no podemos. Entonces, pero ya estamos trabajando hasta en otros proyectos. ¿Qué les pareció el de Bumbly?
Sí, mis azulitas. Ah, también nosotros. Y uno, y dos, y un, dos, tres. Ah, no, ese es para bailar, ¿verdad? Usted siempre presumiéndonos, mis azulitas, que anda haciendo ejercicio y uno aquí sentadota. Qué bárbara, que Dios la perdone, ¿eh? Por eso ese cuerpazo que tiene, mis azulitas. Ay, ya se atoró mi pistola. Voy a pegar, ya voy a empezar a pegar. Va a ser un portalápiz. Recuerden que va a ser un portalápiz de Sonic. Es un proyecto que me pidió una clienta porque su bebé va a entrar al kinder. Entonces, bueno, no me voy a tardar porque ya recorté todo. Dinámica para los moldes. Sí, vamos a tener dinámica para estos moldes. Saludos a Perulis. Bienvenida. Miren, vamos a forrar nuestro botecito. Aquí lo voy a marcar. Vean, ahí se marca. Y voy a cortar para que me quede exactamente en la línea. ¿Ok? Vean, aquí está mi línea. Ahí lo voy a cortar. Ahora déjenme ver si encuentro el cúter. Gracias, Belinda. Dinámica para los moldes, chicas. A los primeros 26 vistas, vamos a tomar captura para los moldecitos, ¿ok? A las primeras 26 vistas, tomamos captura para los moldes. ¿Ok? Vamos a ponerle un poquito por acá, no mucho. Y lo cerramos. A mí me gusta que quede en palmo a palmo. No me gusta que queden encimados. No, no se me hace bonito. Salud, bienvenida. Salud, Mora. Gracias, Belinda. Judith, gracias. A las primeras 26 vistas vamos a tomar captura. Vean, este lo voy a introducir hacia adentro porque, como les comentaba, esta parte corta mucho. Yo traté con unas pinzas de alinear esto para que no le lastime al niño, ¿ok? Porque yo sí me corté. Entonces, por eso también le voy a poner largo aquí para que no le corte. Sale, ahí lo vamos a introducir y vean, ya queda protegido eso y ya no le va a dañar sus manitas al niño. En la parte de abajo lo que voy a hacer es que voy a poner silicón todo en mi contorno y ahí sí vamos a recortar. Vamos a pegarlo. Va a ser rápido, chicas. Va a ser bien rápido. Pero sí lo quería compartir con ustedes. Así es que vean. Nuestra tijerita la vamos a recortar en la lata para que pueda cortarse y se corte bien. Directo, recto. Y al ras. Ok, vean, ahí está ya mi latita. Así de rápido, así de rápido. Xochitl, bienvenida. Recuerden que a las primeras 26 vistas tomamos captura. Y van a ser dos capturas. A las primeras 26 vistas y la final, ok. Aquí ya tengo mi cabeza. Lo voy a armar y después lo vamos a pegar, ¿sale? Para que ustedes también lo vayan viendo. Vean, aquí va a estar mi cabecita, mi cuerpo. Esta va a ser mi panza. Aquí tengo una oreja. La otra oreja va a ser esta. Aquí voy a poner mi otra orejita. Esta, si quieren, la vamos a ir pegando. Porque esta, pues sí, ya no la vamos a mover. Entonces,
Vamos a poner, aquí vamos a ocupar silicón, porque el pegafuerte no pega en este foamy, chicas. Entonces vamos a ocupar silicón, ¿ok? Aquí tengo mis ojitos, vean. Ah, pero primero vamos a poner nuestra boca. Igual ya la voy a pegar para que no se me mueva y pueda yo trabajar sobre ella, ¿ok? 26 vistas, primera captura. Solo van a ser dos capturas, la de 26 vistas. Cuantas veces lleguemos a 26, ustedes pueden tomar su captura, ¿ok? Y la final. Así es que ayúdenme a compartir para que seamos 26 vistas, 26 ojitos y podamos tomar nuestra captura para los moldes. Aquí también voy a pegar mi panza, que va a ir aquí, y la vamos a pegar, ¿ok? Voy a pegar ahí mi pancita. 26 vistas y tomamos la primera captura, chicas. Van a ser dos. La de 26 vistas y la final. Ahí está, vean, mi pancita ya se le va viendo forma. Aquí voy a pegar un brazo. Este brazo va a ir aquí abajito. No sé si ahí se note o no se note. Este va a ir aquí abajito y ahí lo voy a pegar y que quede volando sobre mi cuerpecito, ¿ok? Vamos a poner un poquito de silicón. Si se ve bien ahí o quieren que arrime la, la cámara. Vean ahí. Reyes, bienvenida. Voy a pegar ya mi cuerpo a mi cabeza. En esta partecita así. Aquí si se fijan, me está volando una pestañita de la boca. Así que vamos a poner silicón y vamos a pegar ahí nuestro cuerpo, ¿ok? Vean, ahí va a quedar. Y mi mano queda aquí arribita. A mi mano. Esta va a ser mi mano, ¿qué será? Izquierda. Esta es mi mano izquierda. Si se fijan, tiene una como piquito acá. Y es el que vamos a poner aquí. Así, ¿ok? Recuerden que este sí va a ir volando. Y lo vamos a poner aquí. Hola, Sara Elena. Rosario, bienvenida. Rosalinda. Recuerden que a las primeras 26 vistas tomamos nuestra primera captura. Vamos a poner, primero voy a poner mis ojos, donde dejé mis ojos. Estos van a ser mis ojitos y estos van a quedar aquí, un poquito arribita de mi boca. Ahí va a quedar, vean. Ahí lo sostengo y lo voy a pegar de un lado. Lo dejo caer, no quito mi dedo para que no se me muevan y ahí va a quedar, ¿ok? Ahora sí, vamos a pegar el otro extremo, que es el de acá. Vamos a pegar este. Adriana, bienvenida. Hola, Sam, eres Sam, bienvenida, Sam. Estabas en nominaciones. Pues no es tan laborioso. Si quieres, ve a ver las nominaciones y luego me las platicas, porque si no, yo me pierdo también. Vean, aquí vamos a poner nuestra manita hacia arriba en esta posición. Sonic, exactamente, es un Sonic. Vamos a hacer un portalápiz. Es un pedido de una clientecita para mañana, para el kinder. Su bebé se va al kinder y le están pidiendo un portalápiz. Entonces, a él le gusta Sonic, se lo van a hacer de Sonic. Hola, Ari, bienvenida. Ari Azulita.
Yo te confundía con Miss Azulita, pero no, ¿verdad? Nada que ver. Aquí tenemos nuestra mano derecha. Y esta sí nos va a quedar. Ay, me quedó muy arriba mi brazo. Ya lo pasé a acumular. Vean. Por estar leyendo, ya ven. Este lo vamos a poner aquí y vamos a poner nuestro bracito acá. ¿Ok? Déjenme recortarle este que ya lo eché a perder. Hoy sí están pasando los comerciales que no pusieron en toda la temporada. Sí, sí ha de ser. No me voy a tardar, Sara Elena. No me voy a tardar. Va a ser rápido. Vamos a poner silicón. Ponemos nuestra manita. Vean ahí. Y aquí vamos a poner nuestra manita con el dedo hacia arriba. ¿Ok? Vamos a poner nuestra manita aquí con un poquito de silicón. Primeras 26 vistas. A las primeras 26 vistas. Y tomamos nuestra captura para los moldes, chicas. Vean qué rápido ya lo estamos haciendo para irnos a ver las nominaciones. Vamos a poner nuestras piernas. Ahí voy a poner mis piernitas, que queden parejitas las dos, del mismo tamaño. Vamos a levantar. Y ponemos silicón. A las primeras 26 vistas, tomamos nuestra primera captura para los moldes, chicas. ¿No quieren moldes? Vamos, 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 vamos. Compartan con el vecino, con el amigo, con el amante, con quien ustedes quieran. Vamos a poner nuestros zapatos aquí. Y ya se me quedó ahí un pedacito de silicón. Vamos a poner ahí nuestros zapatos. Ponemos otro pedacito de silicón. Lo estoy pegando con silicón porque con pega fuerte no pega. Entonces hay que pegarlos así. Vean qué rápido. Ahora vamos a pegar mi nariz. Todo viene en los moldes, chicas, ¿eh? Y mi nariz va a quedar ahí, ¿ok? Voy a poner un poquito de silicón. Y mi nariz queda ahí. Vamos a poner un ojo. Mis ojos. Aquí sí, mucho ojo. Uno es más delgado que el otro, si se fijan. Uno es más flaquito y el otro más gordito. Faltan 5 para la primera captura, chicas. Faltan 5. A las primeras 26 tomamos captura. Mi ojo gordito lo vamos a poner de este lado. ¿Ok? Ahí. Vamos a poner silicón. Y ponemos nuestro primer ojo. Mi ojo delgadito va a ser en el otro extremo. De este lado, pegado a mi nariz. Ok, ahí está. Vianey, buenas noches. Gracias, Rosalinda. Es un proyecto rapidito. Porque como les comento, pues... mi orejita va a quedar un poquito paradita. No mucho. Porque con el movimiento del niño que va a tener de usar su bote, entonces no voy a dejarla muy paradita, pero sí que quede volando. Ok, aquí ya tenemos nuestro bote forrado y este va a ir aquí, vean, así. Estoy pensando si dejarlo esto volando o no, todavía lo estoy pensando. Ahí creo que le vamos a cortar más chiquitas las piernas. O lo sacamos un poquito más. Como ven. Le cortamos las piernas o lo hacemos más arriba. ¿Qué opinan ustedes? En lo que ustedes opinan. Vamos a ponerle a nuestro zapato. Sus rayitas blancas. Eugenia. Bienvenida, Eugenia. No, ya se volvieron ahí, chicas. Recuerden que para la primera captura tienen que ser 26 vistas. 26 vistas para la primera captura. Vean, ahí lo voy a poner
mi primer tirita. Ahí le voy a cortar. No lo deje mucho, no. Así queda bien. Vamos a poner la segunda de este lado. Ahí está. Los dejo así largos porque en lo que seca, ya le cortamos. Aquí vamos a poner nuestras calcetas, las vamos a poner como de medio centímetro, no la quiero muy, muy ancha, para que no se vea muy tosca. Pero sí, sí, yo sé que yo se lo pensaba hacer de bulto, pero sé que lo va a manipular mucho, entonces por eso lo estoy haciendo así. Para empezar, como es de kinder, le va a entrar la tentación. Le falta la otra oreja. ¡Ah, sí! Sí, 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 todavía no acabo. Aguántame, pero qué bueno que me recordaste. Si no, se me va el avión. Ah, vamos a poner nuestras calcetas. ¡26 vistas, primera captura, chicas! Ok, solo van a ser dos, la de 26 vistas y la final. Así es que ayúdenme a distribuir, por favor. Lo bueno es que hoy Miss Débora dio tempranito, así me dio chance poderles compartir este proyecto. Ya todo va en los moldes, ya todo va en los moldes. Vamos a tomar nuestra pintura negra. Vamos a tomar nuestro pincel. Nuestro pincel delineador. Y ahora sí. Vamos a ponerle su boquita. Ay, no, yo creo que primero le ponemos... Le ponemos sus chapas. Sí, les da tentación, sí. Sí, sí lo había pensado. Aquí vamos a poner nuestros deditos. Ya me veré haciendo los de Mati también. ¡26 vistas y tomamos la primera captura, chicas! 26 vistas y tomamos la primera captura. Vean, ahí está mi primer dedito. La palma de mi mano. Déjenme ponerle sus chapas para poder ponerle ahí. Vamos a ponerle, ¿dónde dejé mi agua? Oh, cielos. Lucy Masaquita, bienvenida. Hace mucho que no te veíamos, Lucy. ¿Dónde andabas? 26 vistas y tomamos captura, chicas. De un Sony plano. Ok, 26 vistas y tomamos la
primera captura. Captura. Ok, ok, ok. ¿Cómo vamos? Vamos a tomar nuestra pintura blanca, nuestro acocador. Sí, yo creo que todas, Lucy. Estaba yo oyendo a Miss Débora que también se ausentó como 2 meses. Hace 4 meses tuviste a tu bebé. Ay, Lucy, felicidades. ¿Y qué fue? ¿Qué fue tu bebé? Vean, 26 vistas y tomamos captura, chicas. Las primeras 26 vistas y tomamos captura. Vamos a ponerle sus chapitas para poder ponerle boca. Vamos a ponerle chapitas. Se las voy a marcar bien para que se le vean. ¡Ay, qué padre, Lucy! Muchas felicidades. No, hombre, pues ahora ni tiempo vas a tener. Yo tuve mi nieto y no es mi hijo, es mi nieto. Y no tengo tiempo ya de hacer nada. Imagínate. Vamos a ponerle su boca. Estamos a uno, chicas, a uno, a uno. Ahí está, captura, chicas. En este momento saquen su captura. Saquen su captura en este momento. Las chicas que quieran moldes. En este momento, ya no, ya pasó. Tiene que salir el número 26 en la palabra en vivo, ¿ok? Recuerden, tiene que salir el número 26 en la palabra en vivo con tu comentario. Eso va a ser siempre, chicas, Siempre, siempre que pidamos captura. Sí, ya bajó a 21. Diecinueve. Pero sí llegamos a 26. Yo sí tenía 26. Y ya vamos a acabar, chicas, ya vamos a acabar. Vean, ahí está mi otra orejita. No, sí llegamos a 26. Tardamos como unos 5 o 6 segundos. En 26. Vamos, súbanlo a 26 para que puedan tomar su captura, chicas. Compartan, compartan. Yo no que yo tenía 25. No, yo por eso les dije captura. Eso, mis, ya no me da mucho tiempo. Por eso me estoy dando un poquito. Sí. Sí, no, ya se te acabó el tiempo. Te digo, yo tengo mi nietecito y yo ya no tengo tiempo de nada. Miren, ya vamos para arriba, vamos en 22, por eso chequenle, actualicen. Vamos a pegar aquí nuestro Sonic.
como dice Lupita, aquí vamos a pegar muy bien nuestras manitas para que no se les despeguen. Vamos a, miren, los pies van a quedar al ras, ¿ok? Van a quedar al ras. Ahí voy a empezar a pegar. Voy a ponerle silicón. Y lo ponemos. Es un proyecto sencillo porque es para una clientecita que me lo pidió, porque en el kinder se lo están pidiendo, ok, para los lápices del bebé. Hasta le hubiera yo puesto otro acá. A ver, déjenme ver. Para los lápices del bebé. Antes de que le acabe yo de pegar ahí. Estamos en 20. Estamos en 20, chicas. Suban a 26. Las que no tomaron captura, suban a 26. Para que puedan tomar su captura. Vean, ahí está. Voy a acabar de pegar aquí mi Sonic. Dice Lupita, bien pegado. Ahí está. Vean, bien pegado. Esto sí me va a tener que ir volando porque pues es lo que me da. La manita la voy a pegar un poquito más. Yo creo que hasta el codo, pero sí voy a dejarle este volando, ¿ok? Y esta, bueno, pues esta quédate por sin volando acá. Aunque sí le voy a poner otro poquito de pegamento aquí. Y ahí está. Ok, vean. Vamos a recortar nuestro sobrante. Ahí vamos para arriba, chicas. Ahí vamos. 26 vistas y toman su primera captura. Recuerda que debe de salir la palabra en vivo. Tu comentario. Para que sea válida. 26 vistas y toman su primera captura. ¿Ok? Vean, ahí está. Portalápiz para el kinder. Así es que si les piden un portalápiz ya lo tienen. En esta partecita de acá le voy a poner el nombre del niño. Lo voy a dejar el espacio vacío. Y voy a empezar a pegar mis aros. Porque ven que él es de aros. Sonic tiene aros. Entonces vamos a pegar nuestros aritos. ¿Ok? Aquí vamos a... Es que son muy curiosos. Sí. Empiezan a jalar. Sí, sí, yo lo sé. No soy educadora, ¿verdad, Lupita? Pero pues sí me ha tocado trabajar con proyectos de bebés. Y sí es lo que las mamás luego me comentan. Hola, Elisetti, bienvenida. Mucho tiempo sin vernos, Elisetti. Sin leernos, vaya. No sin vernos. La primera se toma a las 22, a las 26 vistas. 26 vistas, cuantas veces lleguemos, puedes tomar captura si no la has tomado. Ahorita ya la tomaron una vez. Si tú llegas a 26 vistas, tomas tu captura si no la tienes. ¿Ok? Así es que ayúdenos a distribuir para subir las vistas y que ustedes puedan tomar su captura. Hola, mis Estelita, bienvenida. ¿Cómo va el trabajo?
Conspiración. Es para tu bien, Elisetti. Que tus ojos descansaran. Vean, ahí está. Recuerden que aquí voy a poner el nombre del bebé para que, por eso le estoy dejando ese espacio. Ok. Sí, es para los lapicitos del bebé porque va a entrar al kinder. Faltan 4 vistas para que puedan sacar su captura, chicas. 4 vistas y pueden sacar su captura. Vean, ahí a poco no nos está quedando bonito. Ay, 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 ay. Ya vamos a terminar, chicas. Así es que suban sus vistas. Suban sus vistas porque ya estamos terminando. Les digo que fue rápido. Aquí voy a poner el nombre. Ahorita le pongo el nombre y ya se lo subo para que ustedes lo vean. Falta una, chicas. Una para... Ahí está. Captura en este momento. Debe de salir el número 26, la palabra en vivo y tu comentario, ¿ok? En este momento pueden sacar su... Ya, ya, bajó. Bajó a 24. Ya no. Ahí está. Y así quedó nuestro proyectito de Sonic. Vean. Aquí le vamos a poner su nombre ahorita. Ahorita le pongo su nombre y ya se lo subo. Y esto fue nuestro proyecto del día de hoy. Chicas, espero les haya gustado. Y bueno. No, ya pasó, Lupita. Estamos en 23. Faltan 3. Faltan 3. Y vean, ahí va a quedar nuestro porta lápiz. Así, miren, tiene buen tamaño, vean. Recuerden que es una lata de frijoles de 650 gramos, creo. Es una lata de frijoles. De este tamaño la pidió la maestra. América, ¿no te salían los comentarios? Sí, hagan, voy a ver, les voy a dar otro poquito de tiempo. ¿Quieren que cortemos el nombre para que les, para que puedan sacar su captura? Sí, sí llegó al número 26, Judith. Sí llegó. Llegó 2 veces ya. 2 veces ha llegado. Déjenme ver si encuentro mi otra plaquita porque... Ah, sí. Ahí está ya nuestro botecito. Ahí se los voy a dejar para que lo vean, vean. Está bien fácil y bien rápido. Yo creo que si los hacemos para vender para las escuelas, si no los compran, vean, chicas. Y comemos frijoles gratis. Y de hecho estos frijoles saben ricos, ¿eh? Esos son los aros del poder. Yo sí logré las 2, pero sin comentarios. No salieron. Ah. Solo en el 25. Pues hazme un collage de las 3 y ya te lo hago válido. Vamos a poner el nombre, se llama el niño André. Ah, dejen sacar mis letras. En el colegio, sí. Sí. Ahí está, estamos a una personita para 26. Ay, perdón. A una personita para 26. Compartan, compartan, compartan. No capturaste, pero sí. Pero sí salieron. Salieron 2 veces. Miren, como el bote es chico, le voy a poner letras chicas. ¿Ok? Y yo creo que se las voy a poner en rojo con fondo azul. ¿Qué les parece?
o azules las letras, con, no. No, azules con dorado, para que resalte y se vean. Okay. Creo que me llevé más tiempo sacando los moldes que haciéndolo. Sea, el hacerlo fue bien rápido. Gracias a ustedes por acompañarme. Rojas podrían ser, pero es que el rojo con el azul se pierde. Ya lo he hecho y se pierden. Y a mí me gusta que resalte el nombre. Vamos a ponérselas doradas. Doradas para que se vean bien. Y el dorado son los aros. Entonces, como que yo digo que sí les combina. ¿Ustedes qué creen? Sí, no se vayan, chicas. No se vayan. Recuerden que nos falta una final, ¿eh? Son dos capturas. Son dos capturas. La de 26 vistas y la final. No se vayan. Si nada más tienen una, no la voy a hacer válida, ¿eh? Son dos capturas, chicas. La de 26 vistas y la final. Ahora ya perdí una placa. Son dos vistas, chicas. No se vayan. Estamos haciendo tiempo para las chicas que no han tomado su captura. Vean, ya corté mi primer nombre, André. Y el segundo, para variar, Mateo. Nombre, ese nombre está de moda. No se vayan, chicas, no se vayan. Recuerden que son dos capturas. La de 26 vistas y la final. Ok. Ahorita van a ver qué padre nos va a quedar. Esta es una clientecita que me encarga sus velas cada año. Pero este bebé, no me acuerdo haberle hecho. Gracias, Miss. Ahí está. Dejen guardar esto, porque si no las pierdo. No se vayan, chicas, no se vayan. Bueno, todos modos, Lupita, la que se vaya se la va a perder porque son dos capturas. Yo dije desde el principio, son dos capturas. Vamos a pegar nuestro primer nombre, André. Yo sé que se quieren ir a las nominaciones, chicas, pero bueno, a la que quiera moldecitos, bueno, pues se queda, a la que no, pues vaya a ver sus nominaciones. Estábamos a una, vean, y se fue, híjole. André. Lo pegamos.
que no creo nada de TV. ¿Por qué, mis Estelita? Ah, yo digo que ese programa todo fue un fraude, pero bueno, nos entretuvo un buen rato. Sí llegó otra vez al 26, ah, ya no vi. Estaba en 23, pero ya no vi si llegó por estar pegando. Pero en cuantas veces lleguen, chicas, si no la tienen, tómenla. Tomen su captura. Ahí está André. Y abajo va a llevar el Mateo. Falta una. Uy, a mí me aparecen 23. Pero si falta una, tómenla, chicas, tómenla. Mateo. Ay, 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 se va a caer. Mate. Mateo. Sigan compartiendo, recuerden que si llegan a 26 vistas, tomen su captura. Son dos capturas, la de 26 vistas y la final, ¿ok? Mateo abajo, perfecto. No, tienen que ser 26. Tienen que ser 26. Es que sí ha llegado a 26, chicas. Sí ha llegado. Entonces vamos a procurar compartir. Ya se acabó. No, todavía no. Todavía no, mis Estelita. Mañana le toca a mis Azulita. El 16 a Lupita Yesilú. Y el 20 a Miss Tania. Y ahí terminamos. Hoy nos regaló una clase Miss Débora. Vean. Voy a recortar todo así para que se vea bonito. Bueno, yo digo que se ve bonito, ¿no? Y así lo vamos a pegar, miren. ¿Y a poco no se ve padre? ¿Por qué nerviosa? Estamos a uno. Estamos a uno.
27, captura en este momento, chicas. En este momento, la que no tenga puede tomar su captura. Recuerde poner su comentario, la palabra en vivo y sacar su captura. Tiene que llevar esas tres cosas. Comentario, palabra en vivo y sacan su captura, ¿ok? Todavía pueden sacar captura, chicas. Están a tiempo. Saquen captura las que no la tengan. ¿Ya ven cómo sí llega? Sí, ya. Ya se fue. Se fue. El avión. ¿Ven cómo sí llega, chicas? Ojalá llegue así cuando hagamos a la mano de Marlina. Ahí vamos a pedir más vistas, ¿eh? Ahora sí, miren, vamos a poner el Mateo. Ay, no, iba André primero. André. Y abajo Mateo. André, Mateo. ¿Ok? Vamos a poner... André, vean qué rápido hacemos un proyecto muy vendible, porque sí se puede vender. La cosa es querer, chicas. Ahí está, Mateo. Y ahora sí, vamos a acabar de decorar. Miss Angélica le está preguntando, Miss Azulita. Ay, perdón. Es que no vi. A ver, déjenme ver. Sí, la saqué con 26. Logrado. Captura. Angie, captura. Elisetti está hablando, Miss Azulita. Ahora no encuentro a Miss Azulita. Araceli, Andy. Ay, Miss Azulita, ¿qué me dijo? ¿Por qué no le encuentro? ¿Qué tiempo tiene para la clase, Miss Azulita? El que usted quiera, Miss Azulita, nada más es una por profesora. Entonces, el que usted quiera tomar. Si quiere que nos quedemos aquí toda la noche nos quedamos aquí, Miss Azulita. No hay problema. Perfecto, Araceli. Con 27 está súper bien. Ya con 26 estabas de gane. Vean. Pegamos nuestros últimos anillos. Ay, ya se me perdió el otro. Aquí está. Nuestros últimos anillos. Y listo. No sé si ponerlo acá. Mejor acá. Y ahí está, vean. Nuestro proyecto terminado. Ahora sí, en este momento, por favor, saquen su última captura. Hacen su collage. Collage, no me los pongan por separado, chicas. Espérenme. Listo. Ahí, sáquenme su captura. Ahí no se para. Gracias, Andy. Hacen su collage y ahorita hago la publicación para que suban su captura y les mandemos sus moldecitos, ¿ok? Muchas gracias. Hola, Cecilia Alarcón. Sweetie. Gracias. No sé pronunciarlo, ¿eh? Xochitl, gracias, Noemí. Ay, qué bueno que les gustó. Andy, Liz. Ahí está, chicas. Nuestro proyecto del día de hoy. A ver, dejen apagar la luz, a ver si... Ay, no, se ve oscuro. Se ve muy oscuro.
A ver, así. Muy lindo. Gracias a ustedes, chicas, por haberme acompañado. Ay, no, ahí se ve el reflejo. Sí, nada más son dos capturas. Enseguida pongo la publicación y ahí me suben su captura, ¿ok? Gracias, Miss Azulita. Sí, sí le contesté, Miss Azulita, ¿eh? El que usted quiera, porque nada más tenemos una clase, la suya. Gracias, Cuellar, Cuellar. No me enseñaste tus dulceros, ¿eh, Cuellar, Cuellar? Qué mala onda eres. ¿Está Sara Elena? No, no está. No está, tuvo un imprevisto. Pero estoy yo, Andy. Así es que muchas gracias, chicas, por haberme acompañado. Este fue nuestro portalápiz. Hasta pienso ponerle uno aquí, un aro dorado acá. Para nuestro pequeñito André Mateo, que entra al kinder. ¿Cómo ven? Igual y se lo pego bien acá. Muchas gracias, chicas. Besitos para todas. Pasen bonita noche. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.